Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 32 en el ciclo B, el ciclo de San Marcos. El texto de hoy nos lleva al final del capítulo 12 de este Evangelio y tendrá mucho que enseñarnos sobre la diferencia entre la mirada de Dios y la mirada humana, lo exterior y lo interior lo que es verdadera riqueza y lo que es verdadera pobreza. Una vez más, bienvenidos y hagamos juntos una oración pidiendo al Señor que consolide en nosotros su obra y que haga nuestra vida conforme al Evangelio que leemos, que estudiamos y que oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como de costumbre, vayamos a nuestro texto. Empezamos por leerlo, por supuesto, en español. Se trata, ya lo hemos dicho, del capítulo número 12 de San Marcos. Los versículos son del 38 al 44, es decir, hasta el final de este capítulo. <coughs> Decía también en su instrucción, guardaos de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas. Y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas, socapa de largas oraciones, esos tendrán una sentencia más rigurosa. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó dos moneditas, o sea, una cuarta parte del as. Entonces, llamando a sus discípulos les dijo: "Os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Es un texto relativamente corto, tenemos apenas unos siete versículos. Acerquémonos al texto griego con el deseo de encontrar, principalmente en el vocabulario, algunas indicaciones que nos ayuden a profundizar en nuestra oración, en nuestra reflexión y en nuestra predicación. Cai en te Autu elegen Didage, una palabra muy querida por nosotros los cristianos. Didage es el nombre de una obra del siglo II, y significa esa palabra, significa simplemente enseñanza la didáge es una obra que se estudia pues principalmente en la patrología y que como dije corresponde al, a la reflexión a la catequesis del siglo ii el nombre completo es didáge de los doce apóstoles un texto que históricamente significa muchísimo por ejemplo por las indicaciones que nos da sobre cómo se celebraba la liturgia en el siglo II. Digamos lo que tiene que ver con la Santa Misa es, es impresionante. Pero volvamos a nuestro pasaje de hoy. Ente Autú, en la enseñanza de él, en su enseñanza o en su instrucción puede aparecer aquí. Destaquemos que la palabra Didaje está emparentada con el verbo didasco, que es enseñar, y por lo tanto con didáscalos, que es el maestro. De manera que en griego la enseñanza y el enseñante eh, son fonéticamente muy cercanos. Cuando nosotros encontramos la palabra instrucción, pues tal vez podríamos asociarla con el instructor. Pero Cristo es muchísimo más que un instructor, es un maestro, es un didáscalos. Y lo que este didáscalos nos ha dejado es la didaje, es la enseñanza. Del verbo blepo aparece el imperativo que nos dice Cristo: blepete apoton gramateon ton celonton enstolais peripatein kai aspasmus en tais agorais. Blepete, bueno, blepo en sí pues quiere decir eh, observar, pero claramente este es el observar del que toma distancia. Es el mirar para tomar distancia, como cuando se le dice a una persona, ten cuidado con. Evidentemente, para tener cuidado, pues tiene que estar atento, tiene que observar. Ponle cuidado a tal cosa. Fíjate en tal cosa. Esas expresiones en nuestra lengua corresponden al sentido de este plépete, que es el, el, el observar, repito, como ese tener, tener presente, tomar distancia. Blépete apoton gramateon Los gramateón pues son los escribas, uno puede reconocer ahí la raíz de la gramática, por ejemplo. Gramateón, gramateon, si pronuncio mejor. Blépete apoton gramateon. Eh, cuídense, guárdense, manténganse a distancia de los gramateon. Gramateon genitivo plural de los de los escribas. Gramateus es el singular. Y, y gramateón es, es el genitivo plural. Cuídense de los escribas. Está en genitivo por la preposición apó. De los escribas, ton celonton, en stolais peripatein. El, eh, el celonton es un, es un participio que indica a los, eh, los que quieren, los que prefieren, en stolais peripatein. Peripatein es el infinitivo del verbo peripateo, que significa caminar, propiamente indica como el caminar en torno. Hay una escuela filosófica que son los peripatéticos, peripatein. peripatéin, los peripatéticos son, pues, aquellos, al estilo de un Aristóteles, por ejemplo, que desarrollaban su filosofía muchas veces caminando, caminando en torno. La característica del verbo peripatein es que es un caminar que no tiene una ruta específica, no es exactamente ir de un punto A a un punto B, sino más bien es, es el caminar, un poco el caminar por caminar. Y por eso, pues, la traducción dice que gustan pasear, en stolais. Stolais, pues, se refiere a, las, a, las, a, las, a los ropajes, a las ropas. De hecho, pues de ahí viene la palabra estola que utilizamos nosotros para referirnos al ornamento litúrgico del sacerdote, típico del sacerdote. Entonces, cuidado con los escribas que quieren o que prefieren o que les gusta peripatent estola, les les encanta caminar. El hecho de utilizar estas estolas o el hecho de utilizar estos ropajes pues claramente muestra la intención de ellos de, de destacarse, de sobresalir, de hacerse visibles. Es decir, aquí entra el elemento de ostentación. En este caso es una ostentación visual. En la segunda parte de este evangelio vamos a ver que aparece una ostentación auditiva en el sentido, en el sentido de las donaciones que se hacen para el templo, porque efectivamente las donaciones pues se hacían en monedas, no existían los billetes, no existía el papel moneda, y por consiguiente, eh, cuando una persona daba mucho dinero, pues eso producía mucho sonido, es, es ostentoso, es ostentoso. Bueno, entonces aquí está ese elemento, eh, ese elemento de ostentación, ¿no? Caminan con ropajes vistosos, se hacen notar con ropajes vistosos. Y les gusta callaspas pasmus entais agorais y el ser saludados ser saludados entais agorais en las plazas de ahí viene pues la palabra agora agora finalmente lo que quiere decir es es una plaza un lugar de reunión en la ciudad entonces Cristo advierte sobre estos escribas y advierte sobre ellos por la por el comportamiento exterior que es ostentoso hay una ostentación exterior. Pero ¿qué hay por dentro de ellos? Nos lo dice el versículo siguiente. Estos, los escribas, cae protocacerdías. Eh, estamos hablando de las cosas que ellos prefieren, ¿no? Entonces, prefieren las protocacerdías en que hay protoclicías en tois esa raíz proto seguramente la, la, la reconocemos inmediatamente. Eh, protos pues está indicando lo que es primero. Lo que es primero dentro de una serie. Lo que es primero en una enumeración. O lo que es primero también en importancia. Por eso, eh, ¿qué es una protocacerdía? Pues viene de protos, que es primero, y cátedra. O catedra, como se, se, se acentúa en este, en este griego antiguo, catedra, que es el lugar donde la persona se sienta. Por supuesto, de catedra viene catedral. La cátedra es el lugar donde se sienta el maestro. La catedral es el lugar donde se sienta y enseña el obispo. La catedral. Entonces, la protocatedría es el primer asiento, es el asiento principal. Pero también es, por el sentido que tiene este protos, lo sabemos, también es el, es el asiento del que preside, del que preside, del, del que es el, el jefe, el director. O sea, buscan la presidencia. Una vez más aparece este tema de la ostentación. Buscan la presidencia, buscan lo más visible, buscan lo que tiene más poder o influencia. ¿En dónde? En tais sinagogais. Obviamente se refiere a las sinagogas. Pero también buscan protoclicías en tois deipnois. Protoclicías. ¿A qué se refiere protoclicías? Pues clisía es el lugar donde se recuesta una persona. Nosotros llamaríamos tal vez un sofá. Concretamente se refiere aquí a los muebles que se utilizaban en los banquetes finos en un banquete elegante, en un banquete costoso, en un banquete de gente, de gente destacada, de gente de primera clase. Eso es lo que quiere decir la palabra Deibnon. Deibnon es, es una comida, pero no cualquier comida. Es un auténtico banquete. Y en los banquetes siempre hay pues, el, el, el anfitrión y siempre hay personas que están junto al anfitrión y que son, se supone, los más allegados a él y por consiguiente, pues los más importantes. Entonces, estos escribas están siempre buscando estar o en la presidencia o cerca del que preside. Son amorosos, son enamorados, son adictos al poder. Eso indudablemente les encanta. Son gente pues que tiene y sobre todo que quiere tener, que codicia el poder, la importancia, la visibilidad, el reconocimiento. Veamos cómo continúa esta descripción, esta auténtica denuncia que Cristo está haciendo. Además de eso, los caracteriza diciendo hoy, o sea, ellos, hoy... Catesciontes tono tonojerón. Catesciontes. El verbo es catescio. Es posible que recordemos que escio se refiere a, a comer. Catescio viene de kata, el prefijo, originalmente una preposición, kata. Y escio. Kata. Está indicando usualmente una acción de poder que va de arriba hacia abajo. O sea, este es el, el, el comer, el, el poderoso comer, que se traduce muy bien aquí como devorar. Catestío es, es comer, pero comer con todo, comer con ganas, comer con impulso, devorar. Hoy catestío en testasoikias ton gerón. Gera significa viuda. Debemos recordar aquí que en la Sagrada Escritura, el extranjero, el huérfano y la viuda son las imágenes típicas de las personas necesitadas, las personas que precisamente por estar fuera de su país, por no contar con el apoyo de un esposo, que seguramente es el proveedor de la casa, por no contar con la protección de un papá, caso del huérfano se encuentran disminuidos. Entonces, la, la, la viuda no solamente está indicando aquí una condición de persona a la que se le murió el esposo, sino está indicando que esta es una persona desprotegida, una persona débil. Entonces, aquí aparece el verdadero rostro de todo ese poder que quieren los escribas. Ese poder para qué es? Para, para tragarse, los, los bienes. Dice aquí, catestión de estas oikías. Pues, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a lo que es propio del oikos. Oikos es la casa. Entonces, eh, lo que están haciendo es comerse las casas, comerse las posesiones, comerse, traducen aquí, la hacienda, la hacienda de las viudas. Lo poco que le queda a la viuda persona desprotegida, es pues su casa, su lugar de vivienda, lo, lo que ha podido conservar, pues eso se lo tragan, se lo devoran estos escribas. Esta es su realidad. Por fuera, apariencia de religiosidad, pero por dentro, esta avidez y este comportamiento inescrupuloso. Hoicatestión testasoikias tonjeron, Kai profasei macra prosiujomenoi. Entonces aquí hay que explicar. Prófasis es como un pretexto, es como, eh, es como una disculpa, como una apariencia. En, en latín traducen de esta manera. Dice aquí: eh, Cuidevorant domos viduarum et ostentant prolixas oraciones. Ostentant, el verbo ostentare eh, lo toma en latín como suficiente para mostrar que es algo falso. Eh, aquí nos han traducido socapa, es decir, con el pretexto. Y con el pretexto, con pretexto, macra proseuhomenoi. Esas son las oraciones proseujomenoi. Entonces se presentan como, como grandes orantes y reclaman por sus oraciones, piden por sus oraciones esas donaciones. Esta es la manera como se adueñan de las posesiones de las viudas. Es decir, eh, tengo que hacer esta oración, entonces tú me apoyas con una donación para que yo haga esta oración. Son oraciones largas. Entonces yo tengo que sostenerme. Entonces, pues por consiguiente, se necesita que tú me sostengas, se necesita que tú me des de lo tuyo. Y así se van comiendo, poco a poco se van comiendo los bienes de las viudas, de las personas desprotegidas. Hutoy, es decir, estos. Lemsontai en futuro recibirán o tendrán perisoteron crima. Perisoteron es una expresión que hemos encontrado en otros, eh, en otros evangelios o en otros pasajes del evangelio que está indicando algo más fuerte. Entonces recibirán, les llegará propiamente lepsontai, se refiere a eso, a lo que le llega a uno, lo que uno recibe recibirán crima crima es una sentencia sentencia propia de un juicio el, el verbo para juzgar en griego es crino y viene también la palabra crisis una crisis es un momento de discernimiento es un momento de juicio un momento complejo entonces crima es ya el, el, el juicio concretado en, en una decisión es decir una sentencia estos, a estos les llegará una sentencia más fuerte, una sentencia más rigurosa. ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en primer lugar en la opresión de la persona necesitada, la opresión del pobre. Eso es, ese es un problema, pero a esto se añade, encima de ese daño que se le hace al pobre, hay una hipocresía, y encima de esa hipocresía hay algo todavía más grave que es el presentarse como viniendo de Dios, como de parte de Dios. Entonces, si analizamos en lo que nos dice Cristo, si analizamos eh, el, el crimen, la manera como hablan estos, eh, como obran estos estos escribas, podemos decir que hay como una, una triple corrupción, la corrupción de la injusticia que despoja de sus bienes a los necesitados, en este caso representados por las viudas. Es, 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 la, es la corrupción de la injusticia. Luego está la corrupción, encima de eso está la corrupción de la mentira, de la hipocresía, de la apariencia. Y encima de eso está el uso de la autoridad religiosa para validar la apariencia. Y para completar el, el, la injusticia, si unimos estos tres elementos, nos damos cuenta que en realidad lo propio de estos escribas es convertir a Dios en el pretexto para justificar su codicia, para justificar el daño que hacen. Es poner a Dios como motivación, o por lo menos como fachada para su maldad. Y es esto, particularmente esto, lo que le resulta más repugnante a Cristo. Efectivamente, los, los escribas, lo propio de los escribas, ¿qué era? Lo propio de los escribas era el conocimiento de la ley de Dios. En ese sentido, la autoridad de ellos era una autoridad religiosa. Y ellos ponen su autoridad religiosa al servicio de su hipocresía y ponen su autoridad religiosa y su hipocresía al servicio de las codicias de su alma, las codicias de su corazón. Es algo realmente repugnante. Como pequeña nota curiosa, esta palabra crima, que es la sentencia, está en el origen lejano de las palabras de palabras como crimen que nosotros tenemos en nuestra lengua. Bueno, está denunciado lo que sucede con los escribas. Pasamos ahora a la segunda parte de este texto, los últimos cuatro versículos. Y nos vamos a dar cuenta que aquí vuelve a aparecer la viuda, pero de una manera diferente. Caicacisas, catenantitu, ka gatzofilakiu, etheorei. Ojo vale halcón esto gatsofilakion esa palabra me cuesta trabajo decirla gatsofilakion gatsofilakion es, es el tesoro literalmente lo que significa es el tesoro en este caso pues el tesoro del templo el lugar donde se recogen las ofrendas entonces kaikacisas del verbo kacidzo que es Sentarse, ¿no? Caicacisas, y habiéndose sentado, catenanti tu gatzofilakiu. Catenanti tu gatzofilakiu. Y sentándose y habiéndose sentado, catenanti literalmente significa al frente. Sentándose, habiéndose sentado al frente del tesoro o del lugar donde se recoge la ofrenda. Este orei, miraba ojlos vale halcón eisto miraba observaba hacia la multitud ojlos, la multitud valei, el famoso verbo valdo que es el verbo de arrojar de echar mira a la multitud valei, halcón halcón por supuesto en acusativo porque es el que recibe la acción del verbo vale. Entonces, ¿qué estaban arrojando? Pues jalcos. Jalcos significa literalmente cobre, pero a lo que se refiere aquí, obviamente, es a las monedas, las monedas de cobre. Miraba a la multitud, miraba a la gente, a la multitud de gente, echando la ofrenda, echando el dinero, eisto philakion en el tesoro. Se trata de muchas personas que están echando su ofrenda. Es aquí donde tenemos que recordar que la ofrenda se daba pues en monedas. Y por consiguiente, en el momento de echar la ofrenda, de algún modo se notaba cuánto echaba cada persona. En nuestro modo típico de dar limosna, por ejemplo, en el templo, pues la mayor parte de las personas eh, dan billetes de distintas denominaciones y no se puede saber si el billete de baja denominación fue lo que se echó o si se echó un billete de muy alta denominación. En Colombia, por ejemplo, tenemos billetes, se consiguen billetes de dos mil pesos, que es algo así como medio dólar, y billetes de cien mil pesos. Y los dos billetes suenan igual. En cambio, cuando se trata, cuando se trata de estas monedas la cantidad de monedas, porque de todas maneras, pues si vas a dar mucho, tienes que echar muchas monedas. La cantidad de monedas produce un sonido. De modo que el que da mucho, se nota. Porque suena la cantidad, la catarata de monedas que caen en el tesoro, en el Gats of Lachyon. Entonces, cayeron la cantidad de monedas. Ese, ese dio bastante. Todo el mundo se da cuenta. Oye, ese dio bastante. Mira, mira cómo sonó la ofrenda. Suena, ¿no? Es, es ostentoso. La ostentación, la ostentación aparece en la primera parte del Evangelio, con estos escribas que se pasean y que buscan los primeros puestos. Esa es la ostentación del escriba y aquí aparece la ostentación del que da una gran limosna, pero no con discreción, sino en medio de la multitud. Hay una gran, una, una, gran cantidad de, eh, una gran cantidad de gente <coughs> entonces cuando hay mucha gente la catarata de monedas se nota oh este ha dado bastante ha dado bastante dice el, el latín excedens contra catsofilactium dejan la palabra mm, prácticamente igual pichevat aspiciet turba y actaret es o sea, cobre, ingatzofilachium. Et multi divites y actabant multa. Y muchos ricos echaban mucho. ¿Por qué se sabía que echaban mucho? Pues ya lo dijimos, por ese sonido. Por ese impresionante sonido de todo lo que están echando. Este echó bastante. Además, el, las monedas en aquel tiempo, pues estaban, eh, me, me, había monedas de bronce, monedas de, de cobre. Las de cobre eran las más comunes, monedas de cobre, monedas de bronce, monedas de plata, monedas de oro. Es un pequeño detalle, pero el cobre, por ejemplo, tiene muy poca sonoridad. El cobre casi no se oye. En cambio, las monedas finas, las monedas de plata o de oro, tienen una consistencia, un tamaño y un sonido diferente. Es decir, que el que echa monedas solo de cobre, eso se oye casi, casi como eh, la acumulación, di tú, de, de pedazos de cartón o de cosa parecida. No es mucho el sonido que se produce. Cuando se echan monedas de plata, monedas de oro, ya eso es otra cosa. Hay un sonido cristalino, hay un sonido fuerte y si son muchas monedas, pues se nota todo lo que ha dado la persona. Este es un dato que yo creo que es interesante. En griego dice: kai poloi plusioi ebalon pola. Y muchos ricos, ebalon del verbo balo nuevamente, eh, daban mucho. Plusios es el rico. Esa raíz es la misma raíz que aparece en, en la plutocracia. Plutocracia es el gobierno, gobierno de los ricos, ¿no? En latín dice multi divites y actaban multa. Muchos de los que tenían mucho, muchos de los que tenían mucho daban mucho. Y se notaba. Por contraste viene el versículo 42. ¿Y qué nos dice el versículo 42? Cai el Zusa, mia gera, el Zusa. Ese proviene del, es el participio de Oristo y proviene de, de Erjomay. Erjomay. Erjomay es ir o venir, en todo caso indica movimiento, es un verbo que nos encontramos prácticamente en todos los pasajes que hemos revisado. Cayalzusa y habiendo venido, mía ajera. Mía, pues significa simplemente una, numéricamente una, mía ajera. Una viuda. a mía gera, pero no es cualquier gera. Además de ser viuda, se destaca. Gera Ptoje. Tojos, como lo hemos comentado en algún otro texto, es el pobre. Y recuerdo que en aquella ocasión mencionábamos cómo la raíz de tojos es la persona que está doblegada. El pobre es el que está doblegado, doblegado por la vida, doblegado por las dificultades o doblegado por la opresión del poderoso. Entonces, y habiendo llegado una viuda pobre, una viuda doblegada por la vida. Recordemos que en la primera parte de este Evangelio se hablaba de los escribas que devoran los bienes de las viudas. Tal manera que la viuda a la que le habían devorado su hacienda, lo poco que tenía, pues es la viuda doblegada. Esta viuda que ha sido doblegada, que ha sido aplastada por la astucia y por la hipocresía seguramente del escriba, del poderoso, esta viuda es la viuda que se acerca al, eh, al arca del tesoro, al lugar de las ofrendas. Kayelzús, Amía Gera Aptoge, Evalen, arrojó, leptadio. Leptón es, es una monedita. De hecho, es la moneda más pequeña. Arrojó dos monedas. Joestin, codrantes. El, el, el codrantes era la denominación más pequeña que tenía el Imperio Romano. Es la cuarta parte de otra moneda que se llamaba el as. Entonces, dio las dos moneditas. ¿Cómo sería el valor de cada moneda? Si las dos monedas juntas, las leptadú, si las dos monedas juntas valían lo que valía la menor denominación de moneda en el Imperio Romano. Esto fue lo que ella dio. Por supuesto, siendo de cobre, siendo solo dos monedas, ¿qué sonido producen estas monedas? Nada, nada. Es el silencio, es la entrega silenciosa. Es la entrega callada. Frente a aquellos que podían llegar con una catarata de monedas, de sonido cristalino, notable, público, frente a las cataratas de las monedas, esta mujer es como si hubiera arrojado un par de cartones. Eso no suena, pero hay alguien que está viendo, hay alguien que está escuchando. Y sí oye el sonido de esa ofrenda. Y ese sonido ha tocado a las puertas del corazón de Cristo. Cai proskalesamenos tus macetas autú. Proscaleo es llamar. Y habiendo llamado o llamando tus macetas autú a sus discípulos, los discípulos de él, e les dice, amén. Es una palabra enfática que utiliza Cristo muchas veces y que suele traducirse por en verdad. En verdad. En latín la dejan tal cual, ¿no? Et convocans, discípulos suos, ait illis, les dice, Amen dico vobis. Amén lego jimin. En verdad digo a vosotros. Joti, que, g la viuda esta, la pobre, esta viuda, la doblegada, esta viuda la humillada, esta viuda la desposeída la que ha sido desposeída se ha desposeído ella misma. Esto es lo que llama la atención de Cristo. Con mucha frecuencia la viuda era la persona explotada. Pues bien, la persona desposeída, la persona explotada, desposeída, es la persona que ahora se desposee, que entrega de sí misma. Le han quitado a ella, ahora ella da. Esto es lo más admirable. Amén, Lego Jimen, Joti, Jejera, Jaute, Jeptoje, la pobre. Pleion, Panton, Evalen. Pleion. Es decir, más. Pleion. Más que todos. Pleion, Panton. Panton pues se refiere a todos. Más de todos, más que todos. Esta viuda pobre, Jaute, Jaute, esta. Esta viuda pobre, más que todos, Evalen. Más que todos, ¿cuáles? Más que todos, ton balonton, más que todos los que han echado, los que han dado. Eisto catsophilation. Esta viuda pobre ha echado más que todos los que han echado en el tesoro. Ella ha echado más. Su ofrenda es silenciosa. Su ofrenda es oculta. Su ofrenda es pequeña, tan ridículamente pequeña, que hay que juntar dos de sus monedas para llegar a lo mínimo que se consideraba como valor en el imperio romano. Ella ha dado más. ¿Por qué ha dado más? Nos lo explica el mismo Cristo, donde sigue. Pantesgar, pantesgar, pues todos, todos los que han echado en el. En el Gatsufilacium, pues todos, pantesgar, ectu periseuontos. Periseuo es abundar, abundar, abundar hasta el punto de desbordarse. Pues todos, ectu periseuontos, pues todos de lo sobreabundante, es decir, de lo que sobra. Ectupariseuntos, autois, de lo que les sobra a ellos évalon. Es decir, ellos se conservan enteros. Piensa tú, por ejemplo, cuando se sirve una bebida, qué sé yo, como, como puede pasar con la cerveza o con otro tipo de bebida espumosa. Y entonces crece la espuma y se derrama. Estos han dado la espuma que se derrama. Ellos siguen enteros. Ellos siguen enteros, haut de, pero ella, ectes, histereseos, autés. histeresis qué es? Histeresis es la necesidad, la carencia. Mirando un poquito la etimología, el origen de histeresis, se llega a algo interesante. Histeresis originalmente lo que quiere decir es no alcanzar. Quedarse corto. O sea que literalmente es como si Cristo dijera, pero ella, de su quedarse corto. Y ese quedarse corto, ¿por qué? ¿Por qué habla de pobreza o por qué habla de necesidad? Por la misma razón por la que muchas veces la gente describe su mala situación económica diciendo que que no alcanza a, a juntar los finales. El final de la plata llega primero que el final del mes. Esta expresión es bastante común en, en inglés, ¿no? Cannot make ends meet. Es decir, no, no logra juntar el final de la plata y el final del mes. No le alcanza. Se queda corto. Eso es el eufemisisis, es el quedarse corto. Ella que se queda corta. Ella que está en necesidad. De su necesidad. Porque está la partícula, la, la preposición ek, que indica la procedencia. Ektes justereceos. A ver si lo pronuncio bien. Justereceos. Ektes De su necesidad, de su carencia, de su quedarse corta. Pantajosa. Ey, ey. Evalen. Todo todo cuanto ella tenía, Panta Hosa Eijen, Panta Hosa Evalen, ese eigen, pues viene de Ejo, que significa tener, todo lo que tenía, por eso decía, a ella la han desposeído, pero de alguna manera, ella se ha desposeído también, entregando todo lo que tenía, Panta Hosa Eigen Evalen, ha arrojado, ha entregado. Ha, en, ha echado, dice aquí. Ha echado todo lo que tenía. Holon tonbion autes. Holon ya lo habíamos encontrado antes. Eh, indica lo que es el todo, ¿no? Eh, Explicábamos, por ejemplo cuando se habla de un enfoque holístico, es un enfoque que trata de tener en cuenta todos los factores. O sea que literalmente lo que está diciendo Cristo es toda su vida. Ha presentado aquí, eh, la, la, la traducción lo, lo disminuye un poco, ¿no? Porque al decir lo que tenía para vivir, pues es como el recurso, es como el recurso. Eh, el primer sentido de BIOS, que es la palabra que aquí aparece, este BIOS, el primer sentido de BIOS es la vida. También puede significar el modo de vivir, también puede significar los recursos para la vida. Por eso traducen lo que tenía para vivir. Pero creo que no se debe descuidar el sentido original. Entregó su vida. Entregó su vida. Estamos en el capítulo 12 de San Marcos. La pasión de Cristo, según San Marcos, empieza en el capítulo 14. De manera que... En la imagen de esta viuda pobre, esta viuda a la que le han quitado, pero que ella también se ha dado, está el retrato de Cristo mismo. Por eso me parece bello traducir aquí Holonton Bionautés, toda su vida, entregó toda su vida. Recordemos también que en el Evangelio de Juan dice nuestro Señor Jesucristo. No hay amor más grande que entregar la vida. Pues esta viuda ha entregado la vida, ha entregado toda su vida. Y esa es la verdadera ofrenda. Ese es, esa es la verdadera entrega. Eso es lo que Dios realmente desea de nosotros si somos discípulos de aquel que lo dio todo en la cruz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.